Muy buenas tardes. Como ustedes ven en el programa, las sesiones de la tarde van a ser esta primera sobre los espacios latinoamericano y europeo de educación superior, convergencias, que va a moderar el secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. A las 6 habrá una sesión sobre internacionalización de programas latinoamericanos de educación superior que modera el director del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de UNESCO. Y por fin, a las 7:30, se entregará un galardón que ayer no se pudo entregar, como sabíamos, y por eso consta en el programa de los de la OEA, en este caso en la categoría Responsabilidad Social, y se procederá a la lectura de la declaración de Bilbao para que ustedes digan lo que creen y si se aprueba y, en fin, para que trabajen un poco sobre la aclaratoria. Y ahí daremos por finalizada esta conferencia. Les agradezco su presencia y pasamos directamente a la primera sesión de la tarde. Buenas tardes. Vamos a dar inicio al tema los espacios latinoamericano y europeo de educación superior, convergencias. Están con nosotros el señor Miguel Requena, director de la Secretaría Permanente de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, AIESAD. Señor Víctor Cruz, director general de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, AUIP. Y la señora Julia González, vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto. Los he presentado en el orden en el que van a participar, según lo está indicando el programa. Es bastante probable que el doctor Axel Didrikson se incorpore en un rato más. Por lo pronto, pues vamos a comenzar. Miguel, por favor. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos los asistentes. Yo, bueno, en el marco de esta sesión sobre convergencia de los espacios de educación superior europeos y latinoamericanos, lo que quería era hacer una breve presentación de lo que supone, en particular para las universidades españolas, la constitución del Espacio Europeo de Educación Superior. Y luego también quería hacer un par de anotaciones, un par de acotaciones a los proyectos que estamos desarrollando desde AIESAD para buscar confluencias y convergencias entre los espacios de educación superior europeo e iberoamericano. Yo, aparte de ser de llevar la Secretaría Permanente de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, soy también vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y esto lo saco a colación y lo menciono porque precisamente en el marco de los proyectos de la Unión Europea, tanto desde la Secretaría de AIESAD como desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, hemos desarrollado un par de proyectos que creo que serán interesantes referirlos aquí como impulso de las convergencias entre los espacios europeos de educación superior en Europa y en el área iberoamericana, ¿no? Bueno, dicho esto, entonces, como el tiempo es breve, no me voy a demorar mucho y voy a hacer una presentación sintética de lo que significa el Espacio Europeo de Educación Superior, y a continuación ya digo que mencionaré estos dos proyectos en los cuales tratamos de ahondar en el camino que se nos está abriendo, que tenemos por delante las universidades europeas y latinoamericanas, ¿no? Bueno, el llamado proceso de Bolonia, que es como convencionalmente conocemos la constitución inicial del Espacio Europeo de Educación Superior, pues arranca en el año 1998, cuando los ministros de Educación de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido se reúnen en París para tratar de armonizar sus distintos sistemas universitarios. Esto produce la Declaración de la Sorbona, que es un poco el germen de la constitución del Espacio Europeo de Educación Superior, la triple E y la S de después, ¿no? ¿Cuál era el problema que les llevó a reunirse y el objeto del debate y de la discusión? Bueno,
Fundamentalmente era la diferencia de los títulos que había entre, por un lado, Alemania e Italia y, por otro lado, el Reino Unido y Francia. Mientras que en el caso de los sistemas universitarios alemán e italiano había los llamados títulos túnel, túnel porque se entraba en ellos y no se salía de ellos hasta finalizar la duración estipulada de los estudios. Sin embargo, en el caso del Reino Unido y de Francia, las titulaciones eran de duración muy diferente, de duración diversa. Y esto planteaba el problema de tratar de armonizar los sistemas universitarios. ¿Por qué armonizar los sistemas universitarios? Bueno, fundamentalmente en el marco de la Unión Europea de lo que se trataba era de acabar con los monopolios nacionales en materia de ejercicio profesional. Todos sabemos que la Unión Europea supone la constitución de un espacio económico común en el cual se garantiza la libre circulación no solo de las mercancías, de los productos, del capital, sino también de las personas. Y dentro de las personas, también de los profesionales, ¿no? Entonces, el objetivo, efectivamente, insisto, era acabar con el monopolio nacional en materia de competencia profesional. Es decir, poder permitir que un médico con un título de un país europeo pudiera ejercer en otro o que un maestro con un título de un determinado país europeo pudiera enseñar en otro país, ¿no? Y la propuesta era, pues, todos los países deberían hacer un esfuerzo por abrir su mercado de trabajo, por supuesto, sobre la base de un equilibrio recíproco y mutuo, en el cual, al final, todo el mundo resultará beneficiado en función de la libre circulación de profesionales por unos países y por otros. Y, naturalmente, para ello, el requisito imprescindible era contar con títulos equivalentes. Contar con títulos equivalentes suponía dos ganancias. Se podrían garantizar al mismo tiempo dos cosas. En primer lugar, evitar la competencia desleal, es decir, que profesionales con títulos obtenidos más fácilmente, o al menos durante menos tiempo, pudieran competir con aquellos otros que tenían títulos de más larga duración. Y, por otro lado, garantizar una mínima uniformidad o una mínima homogeneidad en lo que se refiere a la calidad de los títulos obtenidos, ¿no? En 1999 se presenta la Declaración de Bolonia, a la que se adhieren 19 países, como modelo para esa armonización y para el posterior desarrollo también armónico de un espacio europeo de educación superior previsto para antes del año 2010. La Declaración de Bolonia incluye entre sus principales objetivos la adopción de un sistema fácilmente reconocible y comparable de titulaciones, la adopción de un sistema basado fundamentalmente en dos ciclos principales, que son el grado y el posgrado. El título otorgado al terminar el primer ciclo tiene que tener ya un valor específico en el mercado de trabajo, y el segundo ciclo lleva a estudios de especialización que conducen a la obtención del máster o del doctorado. Luego, el tercer objetivo básico era establecer un sistema de créditos intercambiable entre los diferentes sistemas universitarios. Y luego, bueno, había también otros objetivos más vagos, como era, pues, promocionar la cooperación europea en materia universitaria y promocionar, dentro del espacio este, promocionar la necesaria dimensión europea de los estudios, ¿no? Todos estos objetivos han sido refrendados por los diferentes países y por diferentes cumbres ministeriales en Berlín, en Praga, Berlín, Bergen, y actualmente están siendo discutidos en cada uno de los países que tratan de hacer su adaptación al espacio europeo de educación superior. Hay varios modelos de adaptación, desde modelos más estrictos a modelos más laxos. Aquí en España parece ser que vamos a ir a un modelo de adaptación muy estricto y desde el año 2005 ya hay dos decretos del Ministerio de Educación y Ciencia que tratan de reglamentar la adaptación del sistema universitario español al espacio europeo de educación superior, ¿no? Bueno, ¿cuál es entonces, dicho esto a título de antecedentes, cuál es entonces la arquitectura institucional que está en la base del espacio europeo de educación superior? Bueno, pues la arquitectura institucional reposa sobre tres pilares básicos, ¿no? Uno es un sistema de intercambio de créditos académicos, otro es una estructura cíclica unificada de los títulos y el tercero es un sistema de validación de los títulos universitarios.
En lo que se refiere al sistema de intercambio de créditos universitarios, la gran novedad es el llamado ECTS, o Sistema de Transferencia de Créditos Europeos, cuya novedad consiste básicamente en que el crédito académico no se expresa en horas de clase, como venía siendo tradicional, sino en las llamadas horas de estudio. Es decir, a efectos de intercambio de estudiantes entre unas universidades y otras, entre universidades de un país y universidades de otro país, pues se establece que la equivalencia por año de estudios es de aproximadamente es de 60 créditos FTS, créditos europeos. El crédito europeo se supone que son entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante, con lo cual, pues el total del horario del trabajo del estudiante al cabo del curso académico oscila entre las 1.500 y las 1.800 horas anuales. Claro, a efectos de intercambio práctico, la unidad real de medida es el año de estudios, que, insisto, son 60 créditos, que es lo que se cursa durante un curso académico, ¿no? El sistema de transferencia de créditos europeos se inventó y se diseñó en los programas de intercambio de estudiantes de las universidades europeas, el llamado programa Erasmus, con el fin de tener en cuenta, fundamentalmente, que la carga de lectiva de clases que tenían los alumnos de los diferentes países era también diferente. Es decir, por ejemplo, el sistema alemán era la carga de horas de clase era mucho más ligera, mucho más liviana que en los sistemas, por ejemplo, italiano o francés. Entonces, si la equivalencia se hubiera hecho en función exclusivamente de las horas de clase, se hubiera resultado que los créditos franceses, los cursos franceses, con una carga de clases mucho mayor, habrían valido el doble que los cursos alemanes. Entonces, la idea para superar esta falta de equivalencia fue trasladar el valor de los créditos desde las horas de trabajo a las horas de estudio de los estudiantes. Entonces, una vez adaptado al espacio europeo de educación superior, pues la función del ECTS, de los créditos europeos, es precisamente evitar que los países tengan que cambiar sus tradiciones universitarias. En teoría, los países pueden continuar estas diferentes tradiciones que he dicho, por ejemplo, en el caso de Alemania e Italia. En el caso de Alemania y por una parte, y de Italia y Alemania por otra, idealmente pueden seguir manteniendo esas diferentes cargas de clase sobre los alumnos sin tener que variar el cómputo de los créditos, ¿no? Esto es especialmente interesante porque el ECTS, el Sistema de Transferencia de Créditos Europeos, supone una redefinición importante de la metodología docente, porque no solo incluye las clases, sino incluye también tutorización del aprendizaje del alumnado, horas de trabajo del estudiante, horas de trabajo en bibliotecas o laboratorios. Y me parece que, bueno, en el marco de estas jornadas es especialmente interesante porque se adapta especialmente bien a todas aquellas universidades que trabajamos con sistemas semipresenciales o con sistemas a distancia. En realidad, en las universidades cuyos cursos se desarrollan sin clases presenciales, como es el caso de la mía, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, pues el cómputo de créditos en función de las horas o del esfuerzo de trabajo de los estudiantes es lo que nosotros venimos haciendo desde hace muchos años. Creo que, por otro lado, esto es interesante porque, como explicaré más adelante, si tengo tiempo y no me extiendo mucho, permite también fomentar los programas de movilidad e intercambio de estudiantes entre universidades a distancia, por ejemplo, del espacio europeo y del espacio iberoamericano, ¿no? Quiero decir también que el sistema de transferencia de créditos europeos no está exento de críticas. Parece una paradoja, pero es un sistema de medida cuyo tamaño puede variar de un país a otro. Es decir, como en realidad de lo que estamos hablando es de horas de estudio, horas de trabajo, prácticas en bibliotecas, en laboratorios, etcétera,
no hay un sistema definitivamente afinado para hacer la equivalencia absoluta. Entonces, esto a algunos expertos en la materia les ha planteado algunas dudas sobre la convertibilidad de los diplomas o de los títulos que suministran las universidades. En cualquier caso, hay que decir que, pese a estas reticencias, podríamos denominarlas teóricas, el sistema hay que reconocer que ha funcionado relativamente bien, por lo menos en el espacio europeo, en la puesta en práctica del intercambio real en el programa Erasmus de intercambio de estudiantes entre universidades europeas. Bueno, el otro gran pilar de la arquitectura institucional del espacio europeo de educación superior es la estructura cíclica unificada de los estudios universitarios. Lo que se ha propuesto y finalmente impuesto, o al menos para el año 2010 podremos considerar que está finalmente impuesto, es una estructura en dos ciclos universitarios. Esto yo supongo que le resultará muy familiar a todos aquellos que tienen un sistema universitario próximo al sistema anglosajón, porque en realidad lo que se hace con la estructura cíclica en dos fases o con la estructura de grado y posgrado, que es así como se llaman, pues es reproducir un poco la estructura, la típica estructura académica anglosajona del bachelor por un lado y el máster por el otro. Entonces, a partir del año 2010, pues, todos los títulos europeos, todos los títulos oficiales europeos, se tendrán que adaptar a esta estructura cíclica y tendremos, por un lado, títulos cortos, títulos en España se llamarán de grado, es el, insisto, el bachelor de los anglosajones, y por otro lado, pues habrá títulos largos que serán los títulos del el llamado máster, que también en España pues se llamará igualmente así, ¿no? Una precisión de interés a estos efectos es que es importante señalar que quedan fuera de este proceso general de homologación de los títulos los estudios de medicina, que van a ser fundamentalmente de 6 años más 3 de especialidad, y también los de arquitectura y los de veterinaria. Y luego el tercer gran pilar de esta arquitectura del espacio europeo de educación superior es el sistema de validación de los títulos. Para que los títulos al final tengan validez en el espacio común europeo, pues lo que se ha propuesto es que los títulos lleven un llamado suplemento europeo en el cual se especifican las materias cursadas. Se hace más explícito el contenido del título y, bueno, para los familiarizados con la tradición española, pues el suplemento europeo pensamos que va a ser algo equivalente al certificado académico en el cual se expresan detalladamente todas las materias o las asignaturas cursadas por los estudiantes. Pero bueno, en teoría los nuevos títulos europeos podrán contar con este suplemento europeo que especifica claramente el grado de especialidad de estos títulos y las materias que se han cursado. Me queda por hablar fundamentalmente de los estudios de grado y los estudios de posgrado, cómo se articulan en el espacio europeo, ¿no? Los estudios de grado son enseñanzas básicas y de formación general, junto a otras orientadas a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional. Esto, por ejemplo, en el caso español es importante porque significa que estos títulos cortos de 3 años de duración, estos primeros ciclos de los títulos universitarios, estudios de grado, van a autorizar para ejercer competencias profesionales, cosa que en muchos casos hasta el momento presente aquí no existía. Había que completar el ciclo largo de la licenciatura. Y se supone que han de tener entre 180 y 240 créditos. Si volvemos a la equivalencia de 60 créditos por año de estudios, estamos hablando de títulos de 3 o 4 años. Van a incluir, insisto, en enseñanzas básicas y de formación general, junto a otras orientadas al ejercicio de competencias estrictamente profesionales, y van a contar con la posibilidad de incluir menciones específicas. Aparte del nombre genérico del título oficial, se hablará también en algunos casos de menciones específicas. Y
para aquellos estudiantes que no quieran acceder directamente al mercado de trabajo con el título de grado, abren la puerta para cursar posgrados y doctorados. Los posgrados que incluyen, pues los posgrados incluyen básicamente el título de máster y los títulos de doctorado, que es el último peldaño de la carrera académica universitaria de los estudiantes, ¿no? Los títulos oficiales de máster son están pensados como títulos de formación avanzada de carácter especializado o multidisciplinar y claramente están dirigidos o bien a la especialización académica o profesional o bien como preparación directamente para tareas investigadoras, es decir, pensando que pueden estar orientados directamente hacia el doctorado. Y también cabe la posibilidad de que sean mixtos, es decir, que al mismo tiempo cubran estos dos espacios y estos dos objetivos, ¿eh? Por un lado, preparación profesional, por otro lado, iniciación a tareas de investigación y preparación para el doctorado. Los estudios oficiales de posgrado está previsto que duren entre 60 y 120 créditos. Ahora estoy midiendo en tiempo y no en créditos, es decir, que sean de un año o de dos años, según el perfil de acceso a los mismos. Pueden ser con y sin especialidades y, insisto, esto es importante, dan acceso al doctorado, ¿sí? Para el cual hay que tener completados 300 créditos entre grado y posgrado, pero al menos 60 de los mismos tienen que ser créditos de posgrado. Y luego, pues finalmente, llegamos al último de los peldaños del sistema de aprendizaje universitario, que es el doctorado. Las universidades pueden, o no, naturalmente, incluir los estudios de doctorado. La duración de los estudios de doctorado no está prevista, no está estipulada, por lo tanto, pueden ser de duración variable. Y, bueno, el sistema que prevén de elaboración y defensa de la tesis es relativamente similar al que conocemos ahora. Bueno, esto es fundamentalmente, ya digo, cuál va a ser la base o el pilar institucional de del espacio europeo de educación superior. Sistema de transferencia de créditos académicos. Estructura en dos ciclos de los títulos universitarios y sistemas de común de validación de los títulos. Y, obviamente, el objetivo, insisto, es fundamentalmente facilitar la movilidad, en primer lugar, de los estudiantes de unos países, de unos sistemas universitarios a otros, y, en segundo lugar, de los profesionales que acuden al mercado de trabajo con los títulos que los habilitan para el ejercicio. A partir de ahí, el proceso continúa en cada uno de los países. En España se elaboran unas directrices generales sobre los títulos. Estas directrices generales incluyen unas materias comunes, que es lo que aquí llamamos la troncalidad, y las universidades disponen de una cierta autonomía sobre una proporción importante de créditos para fijar los contenidos y las materias que consideren propias, que consideren de interés, al margen de esta troncalidad que va a ser común. Esto también va a suponer, en el caso de España, una reelaboración del catálogo o del elenco de títulos que por ahora todavía no ha sido aprobada especialmente y que esperamos que en unos cuantos meses, esperamos además que sean pocos meses, pues ya podamos contar con el nuevo catálogo oficial de títulos, ¿no? Bueno, esto es básicamente lo que yo quería decir sobre el espacio europeo de educación superior. ¿Qué nos enseña, qué nos aporta, en qué nos puede ayudar la constitución del espacio europeo de educación superior para fomentar la cooperación académica entre las universidades europeas y las universidades latinoamericanas? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente hay dos experiencias que sí podemos aprovechar y que ya estamos tratando de aprovechar. Una es precisamente aprender del éxito, creo que se puede calificar así, del programa Erasmus en Europa, y el otro aspecto que me parece remarcable y de interés es la implementación del sistema de transferencia y reconocimiento de títulos académicos.
Y precisamente menciono estas dos cuestiones que considero importantes porque desde la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia estamos desarrollando un par de proyectos que precisamente tratan respectivamente estos dos asuntos. Quería referirme, son proyectos hechos, desarrollados con financiación de la Unión Europea, en los cuales participa, por una parte, la Asociación Iberoamericana de Enseñanza Superior a Distancia y, por otra parte, la Asociación Europea de Universidades a Distancia, de ACTU. Los dos proyectos son el proyecto ALFA Unión Europea IESAD y el proyecto llamado NetActive. El primero de ellos lo que trata es de poner en práctica los sistemas de intercambio de movilidad de estudiantes en diferentes universidades. Y el segundo de ellos, de lo que se ocupa fundamentalmente, es del sistema de transferencia, de reconocimiento, de homologación de créditos académicos entre unas universidades y otras, ¿no? Entonces, bueno, los proyectos están en marcha, todavía no han concluido. Y esperamos que a la conclusión de los mismos pues contemos con unos productos que nos permitan y nos ayuden fundamentalmente a ser capaces de mover estudiantes de unas universidades a otras y, por otro lado, y para ello es fundamental, contar con un sistema de reconocimiento de créditos, no ya en el marco europeo, en el cual insisten que el éxito ha sido notable y yo creo que la valoración en general del programa Erasmus es muy positiva, pero que nos permitan fomentar la movilidad de estudiantes entre las universidades europeas y las universidades americanas. Y, en fin, esto era fundamentalmente lo que yo quería aportar aquí esta tarde. Así que muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Miguel. Le corresponde ahora el uso de la palabra a Víctor Cruz, director general de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Virtual Educa 2006, a José María Antón y a todas las instituciones que han participado en la organización y convocatoria de este importante encuentro. Yo tengo el honor de dirigir a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, que tiene sede en Salamanca, España. Es una asociación de universidades que desde el año 87 se encuentra trabajando para procurar el fomento y desarrollo de los estudios superiores avanzados en el espacio iberoamericano de educación superior. Eso es España, Portugal y 18 países más de América Latina y el Caribe. Por tanto, el esfuerzo que voy a intentar compartir con ustedes es el de identificar unos puntos de convergencia, pero con respecto a la formación superior avanzada. No quiero entrar en materia con los programas de pregrado o los de grado, según le conozcan ustedes en sus propios países, solamente porque desde la asociación nosotros también hemos estado preocupados por los procesos de convergencia y de armonización curricular que se han generado en el espacio europeo de educación superior y que, por tanto, también afectan en forma directa al espacio latinoamericano y caribeño de educación superior. Pero como el tema nuestro es el posgrado y el doctorado, pues voy a referirme única y exclusivamente a ese asunto.
Permítame, por favor, proponer que la respuesta a la pregunta de cuáles podrían ser los puntos en los que inequívocamente se podría fácilmente encontrar convergencia o convergencias en la formación superior avanzada, pues tiene que ver, por supuesto, con la situación actual de la oferta académica que las instituciones iberoamericanas de educación superior ponen a disposición de la comunidad internacional, pero también tienen seguramente mucho que ver con las transformaciones que de alguna manera se tendrían que operar o se tendrían que dar al interior de las instituciones de educación superior en América Latina que ofrecen o quieren ofrecer estos programas, además de que tendrían que entenderse también con las transformaciones que se tendrían que dar externamente a las instituciones en el entorno social, económico y político de esos países. En la mayoría de los países de América Latina, el posgrado pues ha tenido un desarrollo acelerado, pero muy desigual en términos de fines y propósitos, de alcance y consolidación. A juzgar por la oferta académica de posgrado y doctorado que las universidades asociadas a nuestro sistema suelen poner a disposición de la comunidad académica internacional, los posgrados no doctorales, estaba hablando de especialidades, de títulos de máster o maestría o magíster, los conceptos todos son muy disímiles, pero igual se refieren a lo mismo, suelen ser fuertes desde el punto de vista curricular, académico y científico, pero en mi opinión, muy cortos en alcance, en proyección y en impacto. Muchos programas de posgrado no doctorales, particularmente aquellos enmarcados en una vieja tradición academicista en la que insisten que un máster no se puede hacer a menos que usted aprenda a investigar. Es común en América Latina encontrar ese tipo de programas. Insistiendo y haciendo exigencias en investigación, no solo como soporte del programa, sino como vocación y exigencia de titulación. Pues son programas que a todas luces son poco pertinentes, a menudo desconectados totalmente de la realidad social y económica del entorno y, en mi opinión, también supremamente irrelevantes como preparación para el ejercicio profesional, especializado, conectado con el entorno laboral y productivo. Hay otros programas de posgrado, también titulados máster, magíster o maestrías, quizás los menos, sintonizados con las demandas del mercado laboral y productivo, pero que por la misma naturaleza de los usuarios no suelen dar una respuesta rápida, efectiva y eficiente a los cambios que se generan constantemente en el entorno social, económico o en el desarrollo tecnológico. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que buena parte de la oferta de posgrado en las universidades del sistema nuestro, sobre todo a nivel de maestría, magíster, máster, como le queramos llamar, no tiene nada que ver con el entorno, ni social, ni económico, ni productivo. Todo el mundo está pensando en que esos son programas para formar investigadores y de verdad que nos hacemos el máster y hacemos el doctorado y todavía estamos en el problema de ver cómo nos formamos como investigadores. Mientras tanto, el sector productivo, el sector empresarial, el sector que genera productos y servicios para el desarrollo social y económico, pues está allí huérfano de todas las necesidades tan grandes que supuestamente la universidad debiera de alguna manera tratar de suplir. Los doctorados, por su parte, pocos, como todos ustedes saben, de incipiente desarrollo o de presencia tardía, si se quiere, no tienen mucho para mostrar. Solo el 13% de poco más de 2.000 universidades que tenemos en América Latina y el Caribe tienen capacidad para formar doctores e investigadores. O sea, eso es un número muy, pero muy pequeño. De hecho, no llegan a 2.000 los programas de doctorado que se ofrecen en todos los países y buena parte de esa oferta, como todos ustedes saben, también está concentrada en Brasil, en México, por supuesto, en Chile, en Cuba, en Argentina y Venezuela. Y pare de contar.
no tenemos mucho más. Casi una tercera parte de esa oferta se encuentra en el campo de las ciencias humanas y sociales. Poco más de una cuarta parte en las ciencias básicas y apenas una tercera parte en las ciencias aplicadas, en ingeniería, en tecnología, en ciencias médicas. Brasil es, por excelencia, el país latinoamericano que mayor participación tiene en la producción mundial de artículos científicos. Creo que va por el orden del 1.5%, seguido de México con el 0.7%, Argentina con el 0.6% y Colombia, mi país, apenas con el 0.1%. En el marco de los países de la OCDE, México participa con el 0.7% comparado con el 34% de Estados Unidos, el 9.5% de Japón y el 3.5% de España. La mayoría de estos programas de formación doctoral ofrecen entrenamiento en investigación e intentan integrar el avance del conocimiento con la posibilidad de ofrecerle alguna solución a los problemas de orden social y económico del entorno. Suelen asumir una secuencia en la oferta y en la programación, o sea que siempre usted tiene que hacer un máster antes de poder continuar a un doctorado, con excepción de un par de países en América Latina. Normalmente favorecen metodologías centradas en el profesor más que en el alumno. Coinciden en que la finalidad de un programa de doctorado es brindar preparación para la investigación original que desplace las fronteras del conocimiento, superando distintos niveles de complejidad. Toda la historia, la retórica que nosotros en la universidad y en el sistema de educación superior conocemos. Así las cosas, entonces, pues permítanme el atrevimiento de hacer algunas consideraciones generales y sugerir que, en mi modesta opinión, cuatro son los puntos de convergencia más importantes que tiene el posgrado en América Latina con respecto al espacio europeo de educación superior: calidad, pertinencia, conectividad e internacionalización, y voy a referirme brevemente a cada uno de ellos. En primer lugar, creo que es importante reconocer que el posgrado es y será por mucho tiempo un instrumento estratégico de desarrollo, como ya se ha demostrado en países como Brasil y México, sobre todo países donde se ha invertido mucho dinero desde los gobiernos de cada uno de esos países, no solamente para apoyar el posgrado y apoyar la formación doctoral, sino para apoyar el desarrollo de ciencia y tecnología. Son países en donde las decisiones de Estado han permitido apostar por el desarrollo de ciencia y tecnología, o sea, I más D. Sabemos, por ejemplo, que países como la India, Corea, donde las mismas decisiones de Estado se han constituido en factores de crecimiento económico, de productividad, de innovación, de competitividad, con un agregado que no es solamente investigación más desarrollo y más de, sino además investigación más desarrollo más innovación. En segundo lugar, el posgrado sigue siendo una prioridad para nuestra región, para América Latina. En la medida en que el crecimiento económico, el bienestar y la cohesión social dependen de la capacidad que se tenga para generar, transferir responsablemente y aplicar el conocimiento en forma responsable, pertinente, innovadora. La formación superior avanzada de especialistas en los distintos ámbitos del ejercicio profesional, laboral, productivo, así como la formación de profesores e investigadores en los distintos campos del saber científico y tecnológico, es una prioridad inaplazable por la que todos los países de la región debieran apostar. Pero para nadie, y todos lo sabemos, es un secreto que hasta que no se compruebe lo contrario, la oferta académica del posgrado requiere una mejora sustancial en su calidad. Requiere, por supuesto, cambios estructurales en los currículos de formación que aseguren, pues, una mediana articulación, medianamente razonable articulación entre ciencia, innovación y entornos productivos. Eso implica tres cosas. Primero, que toda la oferta de posgrado y doctorado en estos países de América Latina y el Caribe
se tienen que empezar a nivelar por lo alto. O sea, tenemos que poner el listón, para usar un concepto de atletismo, un listón alto, y todos tenemos que empezar a mirar hacia arriba. No hay posibilidad de que nos nivelemos por lo bajo, nos tenemos que nivelar por arriba. Y una forma de hacer eso es poniendo en marcha procesos de aseguramiento de la calidad. Y miren que no estoy hablando de acreditación de la calidad ni de ninguna otra cosa. Estoy hablando de asegurar que lo que se hace es bueno. Eso implica también, por supuesto, que toda la oferta de posgrado y doctorado se someta voluntariamente a procesos de reconocimiento. De reconocimiento de la calidad. Y hay cualquier cantidad de modelos. En Europa, pues todos ustedes conocen el modelo de la FQM, de la European Foundation for Quality Management. Algunas instituciones, acabo de estar en el Politécnico Nacional de México, donde acaban de someterse a un proceso ISO 9000, y por supuesto las instituciones adscritas a nuestra asociación que en forma voluntaria se someten a un sistema de gestión de la calidad, sistema AUIP a la gestión de la calidad, que permite que los programas de posgrado y doctorado que hayan incursionado en procesos de autoevaluación se postulen a los premios AUIP a la calidad que nosotros estamos haciendo ya desde hace 5 años. Esto, por supuesto, no es suficiente. Se requiere también que los responsables de los programas de posgrado y doctorado en todas las universidades iberoamericanas hagan una apuesta por la creación de cultura de calidad. Yo a esto le suelo llamar, decir, mire, la mayoría de la gente suele hablar de que hace las cosas bien. Y nosotros estamos insistiendo en que no solamente hay que hacerlas bien, sino que hay que hacerlas mejor. Y esa es una de los ingredientes más importantes de la educación superior en el espacio europeo, que nosotros de alguna manera en el espacio latinoamericano y caribeño tenemos que emular. Los esfuerzos que se están haciendo desde la Unión Europea para asegurar la calidad de la oferta académica, pues a nosotros también nos vienen como anillo al dedo. Se requiere también que la oferta de posgrado y doctorado sea pertinente en cuanto a la posibilidad de vincularse, digamos, por ejemplo, a la sociedad del conocimiento, poniendo en marcha acciones dirigidas a identificar, proteger y coadyuvar en la explotación de los saberes estratégicos tácitos de las comunidades locales, de tal manera que se asegure lo que Boissier llama simbiosis entre la dimensión global y local. Es decir, que así como las empresas piensan globalmente para actuar localmente, así también los programas de posgrado y doctorado de las universidades latinoamericanas y caribeñas debieran empezar a pensar localmente para actuar globalmente. En este sentido, la formación superior avanzada estaría contribuyendo a mejorar la capacidad competitiva de los colectivos sociales, creando entornos mejor preparados para responder a las crecientes demandas de los procesos de globalización. En mi opinión, un requisito sine qua non será que la formación posgraduada haga esfuerzos serios por asegurar que los usuarios de estos programas apropien las competencias básicas que forzosamente tendrán que exhibir para desempeñarse exitosamente en sus entornos laborales y productivos. Miren ustedes que todos estamos hablando de lo mismo. Estamos preocupados por definir las competencias de nuestros estudiantes de grado, de los estudiantes de pregrado. Nosotros, en el nivel de la formación superior avanzada, también hemos empezado a trabajar en eso. Por ejemplo, una pregunta que nos estamos haciendo nosotros: ¿cuáles son las competencias de un doctor investigador? Alguien le entrega el título de doctor y ¿cómo sabemos que tiene las competencias? ¿Cuáles son esas competencias? ¿De qué estamos hablando? No solamente de qué sabe, sino qué sabe hacer con lo que sabe. ¿Y cuáles son aquellas competencias transversales, aquellos valores que le caracterizan?
Pues obviamente en la universidad tradicional no nos hemos preocupado mucho por eso. Lo que hemos dicho es, si logra avanzar las fronteras del conocimiento, le entregamos el título y lo declaramos doctor. Yo creo que la experiencia, por ejemplo, del programa TUNI en América Latina, que creo que Julia va a hablar más tardecito sobre eso, ha sido y sigue siendo muy una experiencia valiosísima para todos nosotros. Yo creo que cuando hablamos de competencia, estamos hablando de un repertorio de comportamientos observables que integran actitudes, valores, aptitudes, conocimiento apropiado, si se quiere, habilidades y rasgos de la personalidad. Un doctor que no se caracterice por una actitud honrada, ética, pues no va a ir muy lejos. Si no, miren ustedes todos los escándalos que hemos visto recientemente en los países asiáticos, sencillamente porque alguien pues es muy doctor, muy, muy competente como investigador, pero no es honrado. Entonces son cosas de esas que tenemos que empezar a pensar nosotros. Los posgrados y en particular los doctorados debieran coadyuvar a que sus usuarios desarrollen una competencia básica o una ventaja sostenible, duradera, insustituible o difícilmente imitable que en condiciones de escasez, demanda externa y apropiabilidad pueda contribuir efectivamente a la construcción de una sociedad del conocimiento. En este sentido, el posgrado, en mi opinión, debiera asegurar o reforzar competencias básicas que se pudieran exhibir como producto tangible, propio o inconfundible desde el punto de vista académico, científico o técnico. El posgrado y el doctorado tendrán que integrarse a redes de formación, así como a redes de generación, avance, transferencia, desarrollo e innovación del conocimiento, facilitando varias cosas. Por ejemplo, facilitando la movilidad. ¿De quiénes? De profesores, de alumnos, de antiguos alumnos. Para eso, algo de lo que estaba mencionando Miguel ahora hace un minuto, se requiere un proceso que facilite el reconocimiento de estudios y títulos y sobre todo la homologación de los títulos, porque nada nos ganamos nosotros con entrar en un proceso de convergencia si nuestros egresados no van a poderse mover fácilmente por ese espacio latinoamericano y caribeño de educación superior. Facilitando la movilidad, obviamente, de profesores, investigadores y alumnos, y estimulando el uso de las tecnologías de información y comunicación para fortalecer, por supuesto, los procesos de formación, los procesos de aprendizaje. Yo estoy de acuerdo con alguien, creo que el doctor Federico Mayo Zaragoza hacía alusión al hecho de que las tecnologías tienen que permitirnos a nosotros, de alguna manera, generar procesos de aprendizaje que no solamente son e-learning, sino que también son blended learning. Y aunque no lo hiciéramos virtualmente, yo creo que debiéramos estar ya nosotros a nivel de posgrado y doctorado aprovechando esas nuevas tecnologías. Pero hay una cosa muy importante también aquí, y es que de alguna manera, la conectividad implica que nuestros alumnos de posgrado y doctorado, así como nuestros profesores e investigadores, pudiesen de verdad conectarse a las fuentes internacionales de información y documentación indexadas, de alguna manera arbitradas por la comunidad científica. Todos sabemos la dificultad que esto implica para los investigadores en todos estos países por los costes tan altos que normalmente se encuentra uno cuando quiere acceder a una base de datos indexada, pero esa es una realidad. Mi país acaba de anunciar que quiere subir el índice de profesores universitarios con título de doctor
en las universidades públicas del país, que está en un vergonzoso 2.5%, al 30% para el año 2019. Eso quiere decir que tenemos que formar doctores e investigadores por cantidades. Pero que hay que hacer una inversión muy grande, no solamente en los procesos de formación de doctores, sino que tenemos que hacer una inversión en infraestructura y en fuentes de información y documentación. No hay más remedio. Finalmente, muchas decisiones estratégicas institucionales se tendrán que tomar a todos los niveles para acudir a sinergias, alianzas estratégicas que permitan crear, fortalecer o consolidar programas de formación o proyectos de investigación. Acabamos de estar hace dos semanas en Ciudad de México, en el Politécnico Nacional, hicimos una reunión técnica internacional sobre iniciativas conjuntas de formación posgraduada e investigación. Yo escuchaba ayer muy contento lo que nos contaban sobre las redes europeas y latinoamericanas en apoyo a la investigación. Pero el problema real que nosotros tenemos es que, primero, dinero para investigar no hay. Y si hay, no tenemos ni idea cómo acceder a él. O sea que son problemas reales que tenemos que enfrentar todos. Pero creemos que sí, que en la medida en que los programas de formación, de posgrado y doctorado decidan mostrarse afuera, que decidan competir afuera, que decidan abrir su oferta a la comunidad académica internacional, en esa misma medida también nosotros podemos hacer alianzas estratégicas con universidades, con programas que tienen más desarrollo y sobre todo en países con un alto sentido de la generosidad que permiten de alguna manera la colaboración para en un esquema de cooperación horizontal que mantiene la dignidad de las partes, de verdad se pueda avanzar en ese sentido. Son desde luego muchas las oportunidades que están abiertas hoy con universidades de prestigio en la región y por supuesto también en los países industrializados. También es imperativo que para que todo esto se facilite, los responsables de los programas tendrán que hacer un esfuerzo significativo para ponerse a tono con varias cosas, con los procesos de armonización y articulación curricular, conceptual y normativo. Miren ustedes, conceptualmente, menos mal que aquí en el espacio europeo ya todo el mundo está hablando de que hay una formación posgraduada, por ejemplo, un máster, que no es el título propio del que estábamos hablando hasta hace poco, que ahora tiene unos créditos, que da continuidad al doctorado posiblemente, que seguramente se convierte en unas titulaciones oficiales del Estado. Eso era un problema para los latinoamericanos, porque los latinoamericanos tenemos el modelo norteamericano. Entonces, un máster en América Latina, menos de 2 años, nadie lo compra. Dicen que no sirve, aunque sirva, pero dicen, nada, no debe ser bueno, si dura menos de 2 años no vale. Eso pues obviamente, y termino, pues nos mete en un problema, por ejemplo, ¿cuál es la orientación curricular que van a tener los posgrados y los doctorados en el espacio latinoamericano y caribeño de educación superior a la luz de lo que está pasando en el espacio europeo? Por ejemplo, ¿serán programas disciplinares como han sido hasta ahora? ¿O vamos a ir en una tendencia interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar, y perdónenme la expresión, y eso cómo se come? Complicado, pero es un reto que tenemos nosotros. Y termino. En algunos países de América Latina ya se han empezado a dar pasos que señalan un camino optimista. Por ejemplo, ya en México, felizmente en mi país también hasta muy recientemente, en Colombia,
ya distinguimos dos tipos de máster. Un máster eminentemente académico, para el que se quiera dedicar el resto de su vida a hacer investigación y terminar con un programa de doctorado, o el máster que le llamamos nosotros de carácter profesionalizante, que le habilita con competencias muy bien definidas para ir a resolver los problemas del entorno social, económico y productivo. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Julia González, vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto y coordinadora del programa Tuning América Latina. Por favor. Bueno, buenas tardes. Intentaré ser breve para dar espacio, si pudiera hacer algunas preguntas y compartir con ustedes. Yo voy a hablarles de la reflexión desde un programa concreto, desde un proyecto concreto, que en el cual por primera vez hemos podido comparar la situación de Europa y de América Latina. Les quisiera hablar concretamente del proyecto Tuning, del que el compañero les ha iniciado algo. Y, como saben, empezábamos hoy la mesa redonda con la descripción de lo que sucedía en el espacio europeo de educación superior en Europa y cómo, de alguna manera, las universidades, mejor dicho, los ministros firmaban algo que un grupo de universidades intentamos hacer realidad y dar una respuesta. Este fue el proyecto Tuning, que en un contexto europeo intentaba unir, coordinar, articular distintas realidades, distintas disciplinas, mirando a los perfiles profesionales, intentando hacer esas titulaciones de las que nos hablaban, comparables y comprensibles, hacer la realidad y hacerlas posible desde la universidad. Esto en Europa era el año 2000, hace ya mucho tiempo, casi es historia, y en América Latina empezamos un poco más tarde. En América Latina ahora mismo la realidad es que tenemos un proyecto donde hay más de 180 universidades, 18 países, en realidad hay 19 países porque también la República Dominicana se ha unido, y estamos trabajando en 12 áreas piloto. Entonces, ahí tiene las distintas áreas, que son las normales de Tuning, más también Derecho, Arquitectura, Medicina, Ingenierías. Y luego las 9 tradicionales del Tuning. Este es el mapa de los países europeos, en el que también aquí falta Rusia y Turquía, y toda la parte del este, que también ya tenemos representantes, y donde ya el domingo pasado, que tuvimos la reunión de cierre para el proyecto Tuning 3, estaban ya representantes tanto de Turquía como de Rusia. ¿Qué hacemos? ¿Y dónde están las convergencias? Porque evidentemente lo que hemos intentado es converger en un quehacer común. Intentar hacer un espacio euro-latinoamericano donde podamos reconocernos, no solo conocernos, sino reconocer la calidad, donde podamos reconocer las titulaciones, donde podamos mover estudiantes. Tenemos la línea 1 del trabajo, que sería, vamos a ver esas titulaciones, cuáles son las competencias genéricas y específicas de cada una. Las competencias específicas nos darían lo identitario de cada carrera y nos permitirían identificar y poder reconocer esas titulaciones. Pero no solo hay que definirlas, sino que hay que enseñarlas y, sobre todo, aprenderlas y, muy importante, hay que evaluarlas. El sistema
de competencias, un sistema basado en competencias, cambia radicalmente el modo de trabajar, porque no, el fundamento no es lo que tenemos que enseñar, sino sencillamente qué tiene que aprender el estudiante, la persona que realmente está en ese proceso de formación. La línea 3, que serían los créditos académicos, que como el compañero les ha explicado anteriormente, no necesitamos profundizar, pero que son importantes porque lo que permite, y sea cual sea el crédito, lo que nos necesitamos saber es qué volumen de trabajo necesitamos para llegar a un resultado de aprendizaje, una competencia determinada. Eso es importante a la hora de diseñar un currículum. Esa reflexión es necesaria para que realmente los elementos estén articulados. Y finalmente, un elemento de calidad, de coherencia, de transparencia, de cómo se articula todo el sistema. Les voy a poner ahora lo que hemos descubierto, porque ahora ya tenemos un muestreo de lo que piensan las dos sociedades. Entonces he pensado que de alguna manera quizás les interese, de la cantidad de materiales que tenemos en este sentido, sacar este sentido de convergencia. ¿En qué convergen las dos sociedades con relación al tema de las competencias? Bueno, me van a disculpar porque esto es precisamente del domingo y no hemos tenido tiempo de pasarlo al castellano. Pero las características de la muestra. Bueno, en el caso europeo, mantenemos los colores, en Tuning todos los colores son significativos, entonces el azul ha quedado para Europa y el verde para América Latina. Entonces, en Europa hemos hecho el análisis de las competencias genéricas, les voy a hablar solamente, aunque en el caso latinoamericano las 12 áreas ya tienen las competencias específicas también. Pero esto, lo que les voy a contar, es solamente de las genéricas. En el caso europeo ha habido 7 áreas, 16 países, las encuestas eran en papel y ha sido del 2001. En cambio, en América tenemos 5 áreas, 18 países, las encuestas han sido online y la encuesta se ha hecho en el 2005. El tamaño de la muestra. En Europa hemos tenido una muestra de 998 académicos, 944 empleadores y 5.183 graduados. En el caso de América Latina, tenemos 4.558 académicos. La muestra americana es muchísimo más rica. Ya el proceso estaba mucho más avanzado y nosotros hemos podido trabajar mucho mejor. Los empleadores que tenemos son 1.669, graduados 7.220 y se han añadido, porque no hemos querido para nada copiar el sistema. En las universidades latinoamericanas han elegido ellas las competencias, han elegido ellas los grupos y en este caso, por ejemplo, les parecía que era muy importante introducir el elemento de los estudiantes. Total, la muestra es de 22.609, lo cual permite realmente moverse con cierta holgura a la hora de sacar conclusiones. La lista de competencias. La lista de competencias no ha sido exactamente igual, porque los latinoamericanos han tomado la lista europea y han quitado, han añadido, han reformulado, con lo cual ha resultado que en la lista de las competencias europeas son 30 competencias, sin embargo las latinoamericanas son 27, porque ellos vieron que en algunos casos había unas ciertas repeticiones, con lo cual han mejorado, y nosotros consideramos que han mejorado el muestreo. De las cuales 22 competencias serían muy comparables, serían muy convergentes, y aunque hay un poco de mejora en los perfiles, en las definiciones, pero son muy comparables. Luego hay 5 competencias que son distintas, 5 que corresponden a 2, o sea, se han unido, y 3 que son diferentes. ¿Cuáles son las competencias diferentes? Ahí las tienen. En el caso europeo,
lo que los europeos han añadido es la comprensión de culturas y hábitos o costumbres de otros países. Parece que para Europa esta competencia parecía que era interesante. Otra que era el deseo de éxito. Y la última, iniciativa y espíritu empresarial. Curiosamente, estas dos últimas, a nivel latinoamericano, no han sido competencias que les parecía interesantes, con lo cual las han quitado del cuestionario y, sin embargo, han añadido compromiso con la preservación del medio ambiente, responsabilidad social y compromiso ciudadano y compromiso con su medio sociocultural. Quizás el primer comentario sería que, excepto por un caso que puede responder a toda la fusión de culturas que estamos viviendo en Europa, los valores que en este cuestionario se han escogido para Latinoamérica son más valores sociales, mientras que los de Europa son mucho más individualistas o más de tipo empresarial. Este sería como una de las cosas que nos hace una primera reflexión. O sea, pues vamos. Más, mejor valor. Las que tienen empleo coinciden. Es decir, a nivel de graduados, se considera que la resolución de problemas, la capacidad de aprender y la capacidad de aplicar el conocimiento a la práctica coinciden para los graduados latinoamericanos lo mismo que para los graduados europeos. Hay, sin embargo, diferencias en estas seis primeras. Entonces, en el sentido este, si ven, en Europa la capacidad para análisis y síntesis, la habilidad de trabajar autónomamente y la información, o sea, las capacidades para la información, son consideradas mucho más altas, mientras que en el caso latinoamericano, el primer punto, la más alta, es compromiso con la calidad y, esto es muy importante, el compromiso ético aparece como la segunda, cosa que en Europa realmente es al contrario. O sea, es una cosa que nos ha dejado muy sorprendidos en este sentido. Y también la capacidad de tomar decisiones parece que es importante. En las menos relevantes, las que se consideran menos relevantes, nos encontramos con que en el caso hay dos que coinciden, que sería la habilidad de trabajar en equipos internacionales o habilidad de trabajar en el contexto internacional y el valor de la diversidad y la multiculturalidad, que sería la 29 en el caso europeo. Estas dos son, en los dos casos, una valoración, también en los graduados, similar. Y, si se dan cuenta, las últimas son las que escogieron específicamente cada uno de los grupos. Dense cuenta que el compromiso ético y el liderazgo para Europa están, sobre todo, el compromiso ético que para América Latina estaba en los primeros puestos, para Europa está en los últimos. Esto nos ha hecho reflexionar ampliamente. En el tema de los estudiantes, no se ha hecho en Europa, como saben, pero si siguiéramos lo que nos sugiere el cuestionario de Latinoamérica, vemos que hay una muy fuerte correlación entre los graduados y los estudiantes, muy, muy fuerte. En el tema de los empleadores, bueno, pues tanto en el caso europeo como en el caso latinoamericano, vemos que el grupo de los empleadores es el grupo más homogéneo y más internacional. Coinciden prácticamente en todas las valoraciones los empleadores latinoamericanos con los empleadores europeos. En el caso europeo era curioso que todos los países prácticamente coincidían. Y en este caso nos hemos dado cuenta que solamente hay una excepción, que es en lo que no coinciden, que los empleadores latinoamericanos ponen el compromiso ético en primer lugar.
las últimas competencias de los empleadores, ven que de nuevo hay una fuerte coincidencia, no tengo que repetirles, y sin embargo hay algunas divergencias que coinciden. Finalmente, los académicos, aquí quiero ir un poco deprisa porque soy consciente de que vienen detrás, ¿no? Entonces voy a cortar la presentación. En los académicos había 17 que se preguntaban y básicamente hay muchas que coinciden, hay 4 de 6 que coinciden. Curiosamente, para los académicos, el conocimiento básico de la disciplina, tanto en Latinoamérica como en Europa, está en los primeros lugares. Los académicos son los únicos que piensan que esto es lo más importante, pero coinciden los latinoamericanos con los europeos. Esto es muy curioso. Y las otras, capacidad de análisis y de síntesis, capacidad de aprender, capacidad de aplicar el conocimiento. Los europeos piensan que es muy importante la creatividad y la capacidad crítica, mientras que los latinoamericanos destacan el compromiso ético y la capacidad de comunicarse. En las últimas ven que hay también muchísima coincidencia, solo hay el 2 que difieren, y lo voy a dejar aquí, solo comentarles que lo que hemos visto, para terminar, es una tremenda coincidencia en las valoraciones de las encuestas de las dos sociedades. Hay, además, como convergencia, una fuerte, fuerte valoración por ambas partes. Los europeos han decidido, después de encontrarse con los latinoamericanos, que van a revisar sus competencias porque piensan que las latinoamericanas son mejores, y vamos a reanudar todos los procesos. Por otra parte, hemos tenido un debate muy interesante el último día, con el cual quiero terminar, porque había quienes decían, no vamos a seguir ahí. Vamos a iniciar ahora Tuning Asia, Tuning distintos otros países, ¿no? Porque parece que hay un movimiento de estándares internacionales. Algunos de los colegas preguntaban y decían, ¿no es mejor esperar a tenerlo todo acabado para ir a otros países? Y la respuesta del grupo mayoritaria, absolutamente mayoritaria, era que este no sería la manera europea de caminar. La manera europea de caminar es invitar al trabajo que se está haciendo y hacerlo juntos. Crear ese espacio juntos y no dar algo que hemos construido para que otros aprendan. Nos interesa mucho, y por eso quería acabar diciendo que ese espacio común que estamos construyendo por una serie de mecanismos no es un espacio acabado, es un espacio, desde nuestro punto de vista, que queremos construir juntos, abierto, y donde caben la participación y en construcción. Muchas gracias. Gracias, Julián. Muy amable. Le corresponde el turno a Axel Didriksson. Por favor, Axel. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Quiero agradecer en primer lugar la invitación de parte de este evento y los organizadores para presentar algunas ideas respecto a las experiencias y el proceso de internacionalización de las universidades y discutir la tendencia, la perspectiva de articular plataformas comunes universitarias de construcción, de producción, transferencia de conocimientos en el ámbito de América Latina, el Caribe y Europa. Desde mi punto de vista existen 3 fases importantes en las que los procesos de internacionalización tuvieron una importancia fundamental en la experiencia latinoamericana. Estas 3 fases son las siguientes. La primera, que comienza en los años 90,
para referirnos sobre todo a las experiencias contemporáneas, los años 90, en América Latina se vive una suerte de euforia con los inicios de los tratados de libre comercio, dos significativos, quizá muy emblemáticos, que fueron, por un lado, el proceso de conformación de un mercado común, denominado Tratado de Libre Comercio, o NAFTA, entre México, Estados Unidos y Canadá, y por otro lado, en el cono sur, el denominado Mercosur. Si bien en el Tratado de Libre Comercio no existió en el documento base, una perspectiva de integración o de mercado común para las instituciones de educación superior, ni siquiera para la educación o la cultura, sí tuvo dos efectos muy importantes, uno que fue la búsqueda de la homologación de criterios estándares para la evaluación de la práctica profesional, por un lado, y por otro lado, un esfuerzo paralelo que fueron impulsados por los gobiernos de los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, para crear una suerte de trilateralización de las instituciones de educación superior. Comparativamente, en el caso del Mercosur, sí se plantearon explícitamente nociones, acuerdos, una formalización respecto a los temas educativos, y paralelamente surgió una iniciativa que todos conocemos, que fue la de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, del conjunto de los países del Mercosur. Junto con eso, habría que añadir que se vivió también una suerte de búsqueda de procesos de internacionalización por la vía de los países andinos. Quizá uno de los más representativos haya sido el convenio Andrés Bello, el propio SUCA, el Consejo Superior de Universidades Centroamericanas, que trajo un nuevo impulso e integracionista en la parte correspondiente, y surgen otras asociaciones y redes en esa perspectiva subregional, como UNICA, que es las Universidades del Caribe, entre otras. Los años 90, con la firma de estos tratados, traen como experiencia mi punto de vista es que una expresión muy limitada de las perspectivas de internacionalización, por supuesto totalmente negativas en la perspectiva para nosotros como mexicanos, con el Tratado de Libre Comercio y la supuesta trilateralización, que no ocurrió, nunca ocurrió, o sea, no pasamos más allá de las reuniones y de las declaraciones de intercambio, y hasta el momento se siguen más bien realizando con Estados Unidos y Canadá las viejas o las tradicionales formas de intercambio, de colaboración, de títulos o grados comunes, básicamente desde una perspectiva bilateral, es decir, de instituciones a instituciones. En el caso del Mercosur, a nivel gubernamental tampoco se avanzó lo suficiente, y donde sí se estableció una plataforma de cooperación horizontal mucho más dinámica fue con esta estructura paralela que surge de las propias universidades, que es el Grupo Montevideo. Una segunda fase de los procesos de internacionalización desde la experiencia de América Latina es, creo yo, mucho más rica, que parte de las propias comunidades de académicos, de rectores, de instituciones, bajo la propuesta que surge y que encontró una coyuntura muy favorable, esta iniciativa de la UNESCO, que culminó en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior en 1998 en París, pero que tuvo una expresión muy auténtica, generalizada, de enorme debate. Creo que pocas veces en la historia hemos tenido un debate regional del conjunto de los países de América Latina y el Caribe que postuló ideas, conceptos muy originales alrededor, repito, de esta
convocatoria que hace la UNESCO y que culminó, por lo menos para nosotros, con la experiencia magnífica, tremenda, masiva, de 1996 en La Habana, Cuba. Los reportes, los documentos, etcétera, que ahí se presentaron, que están contenidos en varios tomos publicados por el entonces CRESALC, ahora IESALC, que dan cuenta de la riqueza de la expresión, de la originalidad que tuvo la contribución latinoamericana en el marco de la conceptualización y definición de políticas y estrategias para realizar cambios con pertinencia social, con responsabilidad, da cuenta mucho este énfasis que se le pone a la expresión universitaria latinoamericana, vinculada, por supuesto, al desarrollo original que tuvo desde el movimiento de Córdoba de 1918, el tema de la autonomía, de la responsabilidad, del cogobierno, de la educación superior como bien público. La tercera fase, creo yo, en la que nos encontramos, digamos, de a partir de finales de los 90, o después de lo que ocurrió en la reunión de París, pero sobre todo con un conjunto de nuevas tendencias que se abren a partir del año 2000, de este nuevo siglo, que plantean un conjunto de nuevos fenómenos y perspectivas en el marco de la internacionalización, que nos acerca muchísimo a la experiencia europea, porque aparece la idea del espacio común europeo de educación superior, el proceso de Bolonia, y en América Latina esto tiene una perspectiva muy alentadora desde la lógica de búsqueda integracionista de nuestros países desde la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. Es decir, se ve con enorme optimismo la idea de que los europeos estén avanzando en esta perspectiva y se buscan meternos de una u otra manera en las experiencias europeas, vía Tuning, vía Alfa, vía otra serie de espacios que empiezan a tejerse de manera muy dinámica y que frente a otras experiencias empiezan a encontrar un nivel de identidad y de acercamiento como modelos de desarrollo o de estrategias que pueden ponerse en marcha, preferentemente o prioritariamente, frente a otros modelos internacionales. Por ejemplo, se ve mucho más lejano ahora lo que no ocurría a principios de los 90, el modelo norteamericano de replicarlo para América Latina. Simplemente no, porque tiene un componente de privatización y de comercialización extremo, que para América Latina, bueno, por las propias condiciones socioeconómicas de desarrollo de los conocimientos, pues choca. Entonces, este modelo de semejanza o por la vía de la estandarización de criterios y de elementos que vienen de rankings norteamericanos o internacionales, que ponen por encima, por ejemplo, número de premios Nobel, patentes, investigaciones, financiamiento enorme de las empresas privadas para la innovación tecnológica, centros de innovación tecnológica, etcétera, comunes en instituciones como Harvard, MIT, qué sé yo, pues para América Latina resulta muy contrastante, mucho más cercano, por supuesto, la idea de que son las universidades públicas las que tienen hegemonía en la constitución de sistemas universitarios, como en Europa, y que se acercan en la perspectiva de la cooperación para el desarrollo. Entonces, igual frente a las tendencias asiáticas, sobre todo el Asia-Pacífico, Singapur, Tailandia, Corea del Sur, el propio Japón o Australia, que inician procesos de internacionalización, pero sobre la base de esquemas de mercantilización, es decir, un modelo sustentado en el mercado y en la privatización,
Tailandia, por ejemplo, llega a considerar que para a partir del 2005 no puede haber ya educación pública, igual que Singapur. Y el caso australiano, que sí tiene un asidero fuerte en las universidades públicas, también deciden entrar al modelo de mercado por considerarlo como el esquema de diversificación y de atención a las múltiples demandas que se abren, y que por lo tanto el modelo público debe empezarse a matizar. Esto no, este debate no es ajeno en Europa, ¿no?, donde el modelo norteamericano, el modelo de mercado, también busca emularse, plantearse como un esquema aparentemente ideal, lo cual para nosotros, por lo menos en el debate, las expresiones, declaraciones de los rectores, desde las universidades públicas, por supuesto, mantiene la idea de que la integración debe hacerse desde la lógica del conocimiento de las instituciones o de las universidades o bien público. Esto, por lo tanto, choca también fuertemente con las tendencias recientes de extrema comercialización y mercantilización promovidas por la Organización Mundial del Comercio, que han tenido expresiones internacionales, por supuesto, pero que en América Latina han sido muy contundentes de rechazo para garantizar más bien la idea del bien público. Ahora, estamos en esta posibilidad, estamos en el debate de la articulación de esfuerzos y América Latina, creo yo, junto con Europa, llegan bien posicionados, estamos bien posicionados como universitarios, como académicos, en la perspectiva de alcanzar lazos de colaboración y de articulación de esfuerzos muy pronto, muy pronto. Nuestro punto de vista, sin embargo, es que hay que poner el énfasis en dos o tres cosas que nos parecen importantes, por lo menos para el debate. Uno, la perspectiva de espacio común de educación superior Europa-América Latina, o incluso lo que estamos ya construyendo programáticamente, denominado un nuevo iberoamericanismo o un espacio iberoamericano del conocimiento, ya los esfuerzos los estamos concretando muy rápidamente, o lo que nos parece mucho más favorable, estos espacios europeo, latinoamericano, caribeño, debe plantear con claridad que desde América Latina no podemos replicar el programa o el proceso Bolonia. No se puede. Uno, porque es una experiencia propia, y dos, porque parte tiene un origen que nosotros no tenemos, que es el acuerdo intergubernamental. El proceso de Unión Europea, que viene junto con pegado con el proceso de espacio común de educación superior, tiene una originalidad que en nuestros países no ocurre, simplemente porque los gobiernos no han dado pasos sólidos, firmes, para alcanzar un proceso integracionista, a pesar de que hay ahí discursos muy fuertes de la integración, etcétera, que es muy común entre nosotros, pero que esto no ocurre a nivel monetario, económico, ni con Estados Unidos y Canadá, ni con al interior de nuestros países. Entonces, aquí hay una diferencia notable que hay que apreciar con mucha claridad para plantearnos las especificidades que los procesos de articulación, de cooperación y de integración pueden ser mucho más exitosos. Entonces, este es uno. Segundo, vamos a tener una tendencia que debe, por lo menos para los latinoamericanos, quedar muy clara en las perspectivas de la cooperación. Que esta cooperación no se concentre exclusivamente en la movilidad de estudiantes. Estamos frente a la oportunidad del bono demográfico. En los próximos 20, 30 años, nuestra población de jóvenes y jóvenes adultos, es decir, el grueso del segmento demográfico poblacional de alto crecimiento, se va a triplicar este grupo de edad demográfico de entre 16, 18 hasta 50 años, que es el grupo poblacional de mayor impacto laboral, se va a triplicar en América Latina. Esto representa un reto tremendo para nosotros como instituciones de educación superior, porque hoy tenemos una tasa media de atención
del grupo escolar correspondiente a educación superior, solamente del 20%, 19% por ahí. Las cifras varían. Esto va a implicar triplicar la capacidad institucional en nuestros países para educar a los jóvenes y no dejarlos en la calle. Es una enorme oportunidad, pero también un reto para nosotros. En Europa, en algunos países sobre todo, va a ser al revés. Van a entrar o están entrando muy rápidamente un proceso de envejecimiento de sus poblaciones, junto con algunos países de Asia, también Estados Unidos y Canadá, pero en la perspectiva europea este es fuerte, es una tendencia muy fuerte que estanca ciertos grupos poblacionales y hace crecer o mantiene en crecimiento los grupos de edad con alto nivel de longevidad. Entonces aquí tenemos que llegar a acuerdos muy realmente de cooperación, de solidaridad y de mutuo reconocimiento, porque desde la perspectiva, lo han dicho los rectores y otras autoridades, en la perspectiva del futuro no deseamos una fuga de cerebros masiva que frente a las condiciones terribles de nuestros países pueda ver mermada una de sus capacidades al futuro para la construcción de sociedades del conocimiento originales. Nosotros, en ese sentido, decimos bienvenido a un espacio común desde la perspectiva de una mutua movilidad de estudiantes, pero también que ponga el acento en la transferencia de conocimientos y tecnologías, que ponga el acento en la movilidad de académicos, en la mutua cooperación, en la no emulación de estructuras o de experiencias que en sus países ha sido, en nuestros países también ha sido exitosas, pero que podemos compartir, podemos crear instancias para el mutuo reconocimiento de las experiencias originales, aprender de ellas y plantearnos una estructura nueva, original, de cooperación que tenga estas particularidades, que no busque solamente plantear una plataforma idéntica en ninguno de los continentes, sino plantearnos efectivamente que este espacio común de educación superior y del conocimiento de Europa, América Latina, sea una experiencia más, una experiencia nueva, una experiencia original, y no solamente de emulación o de imitación. Pero además, todos sabemos que los modelos, cuando buscan ser imitados, siempre son un fracaso. Así que esta perspectiva, creo, en la que tenemos hacia adelante de una gran colaboración, nosotros estamos muy optimistas en ese sentido, tiene, sin embargo, especificidades que tenemos que debatir con mucha claridad para que pasemos de las declaraciones a las conformaciones programáticas y estratégicas de esta colaboración que nos permitan efectivamente crecer mutuamente en el futuro. Gracias por su atención. Muchas gracias, Axel. Me decía Miguel Requena hace unos minutos que si nuestros conferencistas se hubieran puesto de acuerdo antes de empezar, seguramente no hubieran logrado lo que ya lograron, felizmente. Creo que tenemos un buen panorama sobre el tema y les agradecemos a los cuatro que hayan compartido con todos nosotros su conocimiento y su información. Y a todos ustedes también, muchas gracias. No llega el cable, pero se puede parar usted. Pues sí, pero creo que voy a estar sentada. ¿Puedo pasarlo? ¿Sí? ¿Lo paso sí. Su presentación? Sí. Sí. Sí, no, voy a tener que estar parada. Ah, desde aquí no, sí.
Bueno, pero te ponen un banquito aquí para que... No, para que pues, sí. Pues no, sí, no necesitas un banquito. Así para que la vean. Ay, cómo. La máquina es más lenta. A ver, es... Ay, a ver. 2006 Habana, propuesta Bilbao. Sí, pero...